soy Luis Eduardo Laya. Voy a compartir esta charla del poder de respirar con propósito, preparando tu cuerpo y tu mente para DAX y el Peñol. Ya llevamos unos días aquí de talleres, entonces pues... En los coches no están, están diseñados para hombres y no para mujeres, y conducen igualmente mujeres. O sea que hay un sesgo, porque venimos evolutivamente así, que tenemos entre todos que vencer y entender, y juntos tenemos que trabajar, porque la idea es trabajar juntos. Nosotros siempre pedimos, y son muchos los hombres, Alex Ayala, José Manuel Pomares, que vienen a los eventos que hacemos, porque lo que realmente pretendemos es apoyarnos todos, porque trabajar juntos es lo que queremos para crear un mundo más inclusivo. Esa es un poco la idea que nosotros trasladamos. Yo tengo aquí una, como ya tantas historias, pues yo también quería tener mi historia. Yo le he dicho a ChatGPT que me diga una historia que sea inspiradora, y yo os leo lo que me ha dicho a mí el ChatGPT. En una tierra bañada de ritmo y paisajes únicos, una niña desarrolló una pasión por los números y la tecnología. Esa misma pasión la llevó a cruzar océanos para completar su formación. El destino la condujo hacia otro país con una cultura completamente diferente. Llegó siendo profesional y mamá, con dos personitas a su cargo, y como ella suele recordar, al principio no tenía ni la cucharilla del café. Y con cada amanecer enfrentaba el reto de equilibrar su rol de madre con su pasión profesional en un mundo dominado por voces masculinas.
Su determinación era imparable. Sin tiempo libre, sin ayudas, sin referencias, sin contactos, sin padrinos, cada desafío la hacía más fuerte, convirtiéndose en una experta en el análisis y visualización de datos, dominando siempre las herramientas más avanzadas en cada momento. Pero su camino no se detuvo ahí. A pesar de sus logros, recordó las ocasiones en las que era la única voz femenina entre un mar de voces masculinas. Decidió que no sería la única, que crearía camino para que otras mujeres también subieran al escenario y compartieran su conocimiento. Por otro lado, se encontraba a otras mujeres que dudaban de dar el siguiente paso en sus carreras debido a prejuicios o miedos. Comenzó a colaborar con comunidades, elevando su voz y alentando a otros a hacer lo mismo. Y creó, entre otras, un santuario de mujeres en tecnología, un lugar donde pudieran aprender, compartir y crecer sin miedo. En su viaje no estuvo sola. Tuvo un compañero que desde el principio reconoció y apoyó su inquietud. Este apoyo inquebrantable fue esencial en los momentos más duros. A pesar de los desafíos que suponía ser madre profesional y en muchos casos la única voz femenina en el salón, su socio de vida estaba reafirmando que ella era imparable. Muchas historias inspiradoras residen en la sombra, esperando ser contadas. Y esta historia de una mujer cuyo éxito es una melodía compuesta de pasión y determinada, ¿sabéis quién es? Nada, gracias, no se puede con esto, ¿qué me has hecho? Nada, hay que seguir. Hagamos un gran evento en noviembre. Los hombres que nos apoyen, el primer patrocinador que nosotros tuvimos está en esta sala.